De regreso. Ah, no. Bienvenidas a Imagen Pública Televisión. Una semana más sin Chivo. Te damos la bienvenida a este programa, donde uno de los talentos de este programa tiene 6 meses ofreciendo un chivo que no ha cumplido y que hoy me entero que se comieron el chivo en contumacia. Y es tan descarado que dice que él me invitó. Bienvenido, señor Medrano. Bienvenido, público televidente. Qué bueno que está ahí con nosotros. Señores, mire, lo que pasa es que la gente que empieza a viajar y a irse a jugar gol a otros países como Centroamérica, a veces se escapa de cosas que pasan en su tierra natal. Como, por ejemplo, irse a comer un chivo al noroeste, la línea, la tierra de donde somos nosotros originarios. Que era para mí, por cierto. Así es que... Pero lo disfrutó Sanford Medrano, que estará con nosotros hoy de invitado precisamente en el segmento principal Personal Branding. Con él vamos a hablar de inteligencia artificial y su impacto en los seres humanos. Es probable, muy probable, que ya haya un chivo con inteligencia artificial. Lo vamos a ver en el segmento principal. Dios mío. Reina, diga usted, porque ya yo no sé qué decir. Yo solo voy a decir que queremos conversar hoy acerca de la belleza holística. Los tres pilares, mente, cuerpo y espíritu. El señor Medrano hablará de... Señores, hablemos hoy de que la finanza se ha bañado de inteligencia artificial también. Sí. Sí. Y yo le voy a hablar, entre palos y puros, de lo que ocurrió en el torneo del Club Naco en celebración de los 64 aniversarios de este club. Una magnífica actividad que terminó en la noche con una rica, hermosa... Pero entonces, si ese club está de aniversario, entonces ahí están los descuentos ahora para hacerse socio. Bueno, hable conmigo, que a lo mejor yo puedo ayudarlo, pero compra con su chivo primero. Nos vemos en breve. La vida es una carrera constante. ¡Ey, Francisco! ¡Volvió la Romanía! Oh, ¿y eso quién no lo sabía? Volvió la Romanía, pa' ponerte a ganar. En mi condado sigo, ahora pa' progresar. Ahora pa' progresar, ahora pa' tu ganar. Ahora pa' progresar, ahora pa' tu ganar. Te ganas un montón de premio, ahora para ganar. Y luego el paquete, el premiazo principal. Ahorra y gana. Hazte socio o deposita 1,500 pesos y ya estás participando en la Ahorromanía con mi cooperativa Mamoncito. Ahorra es el momento, ahorra o nunca. Ven a mi cooperativa Mamoncito, aquí eres un socio de confianza. Y por ahí vienen los 45 años, eso es constancia. Apasiónate con cada proyecto, aprende, sé curioso, disfruta ese trabajo y siempre sueña en grande. Después del trabajo, dedica tiempo para ti. Haz ejercicio, olvídate del estrés, mira películas, haz algo nuevo. Ríe en el trabajo. No dejes de visitar y disfrutar a los que amas. El mejor acuerdo que puedes lograr es contigo mismo. Trabaja, disfruta, vive. Acrópolis. El primer business mall de República Dominicana. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo 2 pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel.
es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Bienvenidos y bienvenidas a Mi Opinión Pública. Hoy le voy a hablar de tres características que el elector no quiere de un político. La primera característica que el elector no quiere de un político es que sea un falso. Una persona que te abraza cuando está en campaña y que durante los 4 años de su gestión no te abraza, no te llama, no vuelve a tu barrio y no resuelve nada de lo que prometió. Falsedad es una de las características que un elector no quiere en un político, en un candidato. La segunda característica que el elector no quiere en un candidato, en un político, es que sea deshonesto. Personas que cuando empiezan a averiguar de su vida, salen cosas oscuras, financiamiento tras bastidores, dinero que no puede justificar o maltrato a ciertos sectores de la sociedad, sea mujeres, niños, animales, etcétera, etcétera. El elector no quiere ningún político o candidato vinculado a esas cosas. La tercera característica, y no es la menor, es que ese elector sea una persona que tenga algún arraigo en el barrio, no que sea un foráneo. No queremos personas que vengan al barrio, a la provincia, al sector, a la circunscripción, a la demarcación, a hacer campaña, a proponerte cosas, siendo una persona que nunca ha vivido en la demarcación, que nunca ha vivido en la circunscripción, que nunca ha vivido en la provincia, pero que en campaña hasta se muda para hacer aparentar que él es de ahí, que vive ahí y que siempre ha estado por ahí. Tres cosas que los electores no queremos de un político. Continuamos. Telecom, estamos de fiesta. Celebramos 15 años junto a ti. Disfruta de 2 meses de internet gratis al adquirir tu equipo portátil Megapack con un plan de 5 megas. Si deseas mayor velocidad, solicita tu internet fibra óptica con planes desde 24 megas para el hogar con instalación desde gratis. Solicítalo ya llamando al 809-203-000 o vía WhatsApp al 829-946-5200. We Telecom, conecta tu vida. Bienvenidos a una entrega más de Bella por Fuera y Bella por Dentro. Soy Reina Acosta. Los tiempos cambian y ahora nos damos cuenta que lo que nos dio tanto trabajo llegar hasta aquí, ahora lo que está de moda es el retroceso. ¿Cuánto trabajo para llegar a la civilización, a la actual, a la inteligencia? Y ahora nos damos cuenta que lo que está de boga es lo integral, lo ecológico.
y hemos vuelto a retomar nuestro contacto con la naturaleza. Por eso hoy está muy de moda lo que es la belleza holística, que no es más que tomar en consideración no solo la parte estética, sino nuestra mente y nuestro espíritu, porque es una forma de, y viceversa, vernos cómo nos sentimos y nos hacemos sentir mejor modificando la forma en que nos vemos. De ahí lo importante en que tengamos conciencia hoy, ahora, en no solamente la parte estética, sino también en disfrutar el entorno, ciertas formas, ciertas rutinas y, mejor dicho, rituales. Un buen lavado de pelo con el producto específico, ahora con productos orgánicos, pero disfrutar de la técnica correcta, que es el lavado de nuestro cabello, sea de manera relajante al mismo tiempo. Introducir masajes, introducir toques de formas específicas en partes específicas de nuestros cuerpos, acupunturas, masajes específicos que nos ayudan a relajar y a descansar al mismo tiempo. El uso de productos integrales y al mismo tiempo disfrutar de la aplicación, sea por otras personas, y lo ideal que seamos nosotros mismos que hagamos un ritual de belleza al momento de ponernos una crema, que sentamos el aroma, que podamos sentir la textura, la suavidad, aplicarla de manera habitual y hacer un ritual con nuestros productos de belleza, poco, mucho, largo, dependiendo el tiempo que le dediquemos. Y al mismo tiempo que aplicamos este producto, aprendamos a darnos un tipo de masaje que ayude a penetrar, administrar de manera correcta el producto y ayude a su penetración. Ya no es solo verse bien nuestro estado de ánimo, nuestro cuerpo, cómo descansamos, cómo dormimos, ingerir productos integrales, quizás no una dieta estricta, pero introducir dentro de nuestra alimentación los productos que entendemos que van a la necesidad acorde, actual, de la parte de nuestro cuerpo que lo esté necesitando. Aprovechar cómo están las redes, cuánta información. Primero que todo, conocernos y entender cuáles son estas necesidades básicas que al momento nos aquejan o nos quitan el sueño o simplemente queremos darle un repunte o destacar partes de nuestro cuerpo, bienestar, que conforman nuestra belleza. Si no nos conocemos, no sabemos cuáles son nuestras necesidades. Primero, ¿qué necesitamos? Segundo, ¿qué necesita nuestro entorno? Y tercero, acoplar rituales, formas de estar bellos y sentirnos bien, acordes, encajarlos dentro de nuestros tiempos, dentro de nuestras rutinas, porque ya no podemos ponerle más tiempo al día, sino establecer formas rápidas, prácticas y sobre todo económicas que podamos mantener a lo largo del tiempo. Ahora no podemos decir no tengo tiempo, no me gusta maquillarme, no quiero hacer esto. Ahora van necesidades obligatorias a nuestro cuerpo, a nuestro trabajo y a nuestro día a día, que tenemos cada vez que vernos a nuestro espejo, sincerizarnos, entender qué queremos y qué necesitamos y podamos hacer un match que nos permita llegar adelante a término cada día de la mejor manera, sintiéndonos bien con nosotros mismos. La belleza ya no puede ser un sufrimiento. Debemos introducir nuestras rutinas para vernos mejor y, sobre todo, para sentirnos mejor. Entendamos cuáles productos necesitamos acorde a nuestro presupuesto y según nuestras necesidades, para que podamos estar a pleno tope, sintiéndonos, viéndonos de la mejor manera. Tenemos que salir adelante cada día con nuestra mejor cara. ¿Y qué manera de vernos bien? Sintiéndonos específicamente muchísimo mejor. Esto fue Bella por Fuera y Bella por Dentro.
Soy Reina Acosta. Hasta la próxima. Y cuando hablamos de imagen, profesión, verse bien, coherencia, tenemos que hablar siempre de Héctor Alta Costura. Nos permite trabajar nuestra imagen, decidir cómo queremos vernos, llevar y plasmar ese deseo y esa imagen que nosotras necesitamos. Nos ponemos de acuerdo con nuestro diseñador como si fuera nuestro médico. Vamos a trabajar de manos de profesionales y vamos a vernos cada día más como la profesional vanguardista que somos. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. De regreso a Imagen Pública Televisión, segmento Entre Palos y Puros. Para usted que le gusta conocer lo que hacen las organizaciones, las empresas, sus eventos de sociabilización, hoy le vamos a hablar de un torneo de golf que celebró el Club Naco en su 64 aniversario. Este torneo de golf que se celebró en Ocean Ford, en Playa Nueva Romana, fue un torneo celebrado justamente el sábado pasado y por eso nosotros estuvimos participando en este torneo de golf maravilloso que tuvo la participación masiva de golfistas de diferentes lugares del planeta. Ahí estuvimos. Muchos de ellos golfistas de clase A, clase B, clase C, todos miembros del Club Naco y estuvimos participando en esta magnífica oportunidad que nos dieron los organizadores para jugar buen golf en un campo PGA como es el campo de Ocean Ford. Este evento que fue patrocinado por Inversiones Reserva, Puesto de Bolsa S.A., General de Seguro, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, La Universal, Alfa Inversiones, Puesto de Bolsa y también Atrio, Inversiones Atrio, United Capital, Puesto de Bolsa, Mercado de Valores de la República Dominicana, Tibalsa, Puesto de Bolsa, CCI, Puesto de Bolsa y Parayas Valores, Puesto de Bolsa. También estuvieron allá en ese evento patrocinándonos United Brand con sus marcas Heineken y Valentine, Omega Ted y como media partner oficial Medios Fiebre de Golf, que fue quien organizó la parte del evento en el campo, nuestro amigo Félix Olivo. También Casa Paco, Grupo Viamar, a nombre de su marca Mazda, quien puso un vehículo en uno de los hoyos para un hoyo en uno, AFP Atlántica, Alfa Inversiones, Cebaldón, AFP Reservas, como dije anteriormente, todos patrocinadores de este evento que dio como resultado nada más y nada menos que el cross overall lo ganara Gustavo Betance y Carlos Castillo con 68 bruto, el neto overall lo ganó en el primer lugar Carlos Gómez y Leopoldo Figuerela con 64 neto. En la categoría A, el primer lugar neto, Geraldo Genao y Denis Batista con 66 neto. El segundo lugar neto, Aníbal Salado y Nelson Tiburcio con 67 neto. Y el tercer lugar, Rafael Díaz y Nelson Florentino con 68 neto. En la categoría B, el primer lugar fue
ganado por Franklin Martínez y Elvin Jiménez en pareja con 67 netos. En segundo lugar, la pareja compuesta por José Parra y Freddy Fernández con 67 netos y un desempate por tarjeta en la segunda vuelta, 39 versus 40, que lo ganó en tercer lugar Cristian Vázquez y Marino Rodríguez con 68. En la categoría C, un triple empate con 72 golpes iguales, el desempate 41 versus 43 versus 47. El primer lugar Ernesto Martínez y Luis Carlos Tejada, fue la pareja que ganaron el primer lugar. El segundo lugar, la pareja compuesta por Roberto Miñoso y Félix Escaño. Y el tercer lugar, por Johan Cáceres y Elvis Mayor. Premios especiales. En el hoyo 13 lo ganó César Roque Jr. y en el hoyo 9, Joel Valdés. El torneo de golf del Club Naco en su 64 aniversario en el PGA de Ocean Four en Playa Nueva Romana. Ahí estuvimos. Estuvimos no solo compartiendo, no solo cubriendo el evento, sino también jugando con grandes amigos que estuvieron acompañándome. El comandante Ramón Rodríguez, que fue mi pareja, y Wedislaus con Darío, que fue la pareja que nos acompañó en el foursome. Gracias a los organizadores de Naco Golf, la liga del Club Naco, por realizar este magnífico evento con tan buena organización, con tantas amenidades, comidas, bebidas, y en la noche una fiesta que se hizo en el club, amenizada por una banda, ahora mismo se me ve el nombre de la banda, no lo tengo, una banda que es una banda completa, una banda magnífica, toca son, toca merengue, toca salsa, toca de todo. Qué pena que no recuerde el nombre de la banda, pero le aseguro que fue una banda espectacular. Gracias a Claudio Guzmán, Miguel Ten y a todos los organizadores de este magnífico evento, el cual me lo disfruté desde la A hasta la Z. Esto fue todo en Entre Palos y Puros y continuamos con más de Imagen Pública Televisión. ¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. Sí TV está en ti. Saludos amigos, aquí estamos en Imagen Pública Televisión y hoy quiero contarte de mi experiencia, de cómo nos fue por Europa, nosotros específicamente, y esto es, créame que estoy en esta parte como imitando al profesor, sí, porque si él contó de su viaje por Colombia y de su gol por allá, pues yo también voy a decirle de qué me gustó de España. Y te voy a decir un secreto, dominicano, un secreto te voy a decir, y este secreto tal vez no le caiga muy bien a muchos que administran la cosa pública, y es que descubrí una vez más que la comida cocida más cara del mundo está en República Dominicana. La comida cocida más costosa está en República Dominicana. No importa qué tipo de plato te vaya a disfrutar, vaya a degustar, aquí te cuesta más. ¿Y cuánto más, Williams, cuesta la comida cocida aquí en Dominicana que en España, por ejemplo? Cuesta por lo menos
un 80% más. Y te cuento que estuve allí en uno de esos lugares muy turístico, muy histórico en España, como la Plaza Mayor, como el Mercado San Miguel, y allí fui invitado por un inversionista de Sevilla. Me invitó a mí y a mi equipo, los que me acompañaban, como Hanovi, como Geraldine. También esta vez nos acompañó Franklin García, un empresario dominicano, allá en esta gira. Y él nos llevó a un restaurante que el nombre de él, de verdad, que si no me ayuda Hanovi. Bueno, pero ahora lo vamos a enfocar ahí, ese restaurante. Ese restaurante nos comimos, degustamos allí de una paella mixta. Una muy rica paella, pero antes de esto te voy a decir que degustamos una entrada, degustamos varios vinos también en ella y pedimos postre. Y a la hora de pagar, también otros decidieron tomar digestivos, algunos café, doble espresso y entre otros como cappuccino. Y a la hora de pagar este costo hizo 184 euros. En la entrada que degustamos es el jabugo, este jamón, este famoso jamón ibérico, pata negra, que aquí en cualquier restaurante, que en muy pocos te lo venden, en muy pocos restaurantes de este país, creo que te lo pueden vender apenas, yo conozco, en tres restaurantes de esta capital o de la zona metropolitana de esta capital. Y al vendértelo te puede esto costar por encima de 40, 50 dólares solamente esa entrada de jamón, de jabugo o de pata negra. Todo esto junto al final, ya te dije, eso nos costó a nosotros 184 euros. Aquí eso nos hubiese costado a 5 personas aproximadamente 25 mil o 30 mil pesos. Eso, ese manjar que degustamos con todas esas exquisiteces que fueron varias. Esto diríamos que estamos viviendo en la época de la inflación en República Dominicana, pero no, yo te quiero advertir que no estamos únicamente en la inflación en este país. Estamos viviendo en una inflación a nivel global en todos los países del mundo. En esta gira también pasamos por Francia, estuvimos también por allí, pasando por la Torre Eiffel, y allí también pudimos degustar algunos platillos. Y me toca decirte que todavía, más que Francia y más que en esos alrededores ahí de los campos, ¿verdad?, históricos, y la Torre Eiffel y la Puerta del Triunfo, el Arco del Triunfo, todavía debo decirte que aquí la comida cocida es mucho más cara que en esos países. Momentum, pasó momentos allí inolvidables. Fuimos reconocidos como la primera academia financiera de República Dominicana. ¿Por quiénes? Por la Federación de Agroempresarios de esta región murciana, esta región española, Murcia específicamente. Ellos nos invitaron a llevarle una conferencia sobre agricultura y finanzas y al mismo tiempo pues nos dieron un reconocimiento por habernos trasladado desde aquí allá a llevarle estos conocimientos para que no sea solamente usted un productor, sino también sea un administrador de lo poco o lo mucho que a usted le llega a sus manos. Recuerde que el éxito es mejor buscarlo que sentarse a esperarlo. Nos vemos muy prontito. Chao. De regreso a Imagen Pública Televisión, segmento principal, Personal Branding, marca personal. Hoy es Sanford Medrano, pastor, un hombre de bien, un hombre de honor, un hombre con mucho conocimiento. Como siempre, le decimos que nuestro invitado debe ser una persona que ha construido un legado y que deje, por donde pase, buenas cosas que comentar sobre él. Lo conocemos
somos amigos de él, tanto William Medrano como un servidor, y tenemos el honor, el placer de hoy hablar con Sanford, no solo de él, sino también de una herramienta que tiene a los seres humanos en un wannabe. ¿Quisiéramos ser o no ser? Viene la conjunción y la pregunta que le hago a mi amigo Sanford Medrano. Gracias, gracias Mariano, gracias William por la invitación. Y sí, la gente tiene que saber porque la fe es lo que va a hacer que la gente pueda enfrentar las situaciones electrónicas y de inteligencia artificial que vienen en el camino. Que ya están. Sí, que decía un jovencito que lo oigo hablando, apellido Vargas, que la automatización y la inteligencia artificial son la creación de la tecnología que viene a destruir al hombre. Wow. ¿Qué tan cierto puede ser eso? Fíjate, toda la vida tiene dos corrientes. Y los cambios producen que la gente se atemorice. Pasó con el desarrollo industrial, que de repente cuando esas grandes máquinas entraron en funcionabilidad, la gente comenzó a dudar. O sea, las máquinas nos van a quitar el trabajo. Y esa es la desesperanza de que la automatización y la inteligencia artificial vienen a generar un problema de desempleo, según dicen los expertos. En un trabajo que se hizo en Harvard, en donde se planteó por primera vez que dentro de 20 años, eso se hizo hace en el año 2000, iniciando el 2000, se planteó que en 20 años iba a haber un 49% de pérdida de empleos en el mundo. Ya eso lo estamos viendo. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Hay dos vertientes. Está la vertiente de un señor llamado Andrés Oppenheim, que plantea en su libro de hacia dónde vamos, o sea, que el desastre, lo que esperamos. Y la otra vertiente está en Pete Diamandis, un caballero que escribió el libro La Abundancia, el futuro no es tan malo como se espera. Entonces ellos tienen las dos vertientes opuestas. Bueno, Paz, yo pienso que aún con eso que usted dice, y que el hombre siempre se resiste al cambio, en cada descubrimiento el hombre también ha aceptado el reinventarse. Porque en la era industrial, que también se creía que esto iba a exterminar con lo que era lo laboral del hombre, vinieron también los reinventos de las industrias, de las empresas. Los hombres se volvieron más emprendedores. En el año 1844 surge precisamente un movimiento que hoy ha copado más del 12% de la población mundial, que es el movimiento de la economía solidaria, que surge en plena guerra industrial, por allá por Inglaterra, en un poblado allá llamado Rockdale. Surgen, que se reúnen allí una multitud de hombres y mujeres y forman ellos la primera institución de economía solidaria para entonces ponerse ellos a producir con los pocos conocimientos que tenían y tratar de abastecerse ellos y abastecer también la otra población, dándole empleo. O lo llamado autoempleos, porque entonces la gente, sin darse cuenta, se creó en ese momento lo que hoy se conoce como la economía cíclica, como la economía naranja, como la economía de circular, donde la gente se inventaba un negocio con lo mismo que tenía en su despensa, con lo que tenía en su closet, con lo que tenía en su habitación. Se inventaba un negocio nuevo y con eso ellos comían y creaban también nuevos empleos. Mira cuál es el inconveniente de la inteligencia artificial. Eso que tú dices es correcto y yo estoy 100% de acuerdo, pero
Harari, en su libro de los 21 consejos del siglo XXI, plantea un término que pocas personas están usando, aunque hoy se ha puesto de moda Harari, que es la irrelevancia humana. ¿Qué es la irrelevancia humana? Cuando la necesidad del ser humano se pierde porque ya el ser humano no es necesario. El ser humano no es importante. ¿Qué es la diferencia de la guerra industrial? En la guerra industrial lo que se estaba era masificando la producción, por lo cual se iba a requerir todavía de empleomanía para ella, aunque sí afectó a muchas personas. Pero en este caso no estamos hablando de una máquina, estamos hablando de unos algoritmos que van a producir un ser humano más inteligente que el mismo ser humano. Y a menor, y al fin de cuentas, a menor costo. A menor costo. Y a menor costo. A mucho menor costo. Y a menor costo, pero a menor costo y a menor jodienda. Bueno, porque ellos no van a joder. Yo no sé si el director me tiene preparado algo que le envié, porque hay, Japón lanza una mujer robótica que va a costar 50,000 euros, que lava, que plancha, que cocina. Y hace el sexo. Yo quisiera que el director me ponga eso, porque estamos hablando precisamente de eso. Claro. Yo tengo varios amigos que ya están en lista de espera. Okay. Porque ellos dicen que la que ellos tienen le ha costado más, claro, y que le pelea. Ya. Bueno. Entonces, ya, vamos a ver si el director tiene, para que veamos esa imagen, ese video de una, y parece una mujer, ¿eh? Pero ahí es que está el conflicto, porque en la guerra industrial no había un conflicto de la lucha de lo que se iba a inventar y de lo que se iba a producir con el mismo ser humano. Leyendo Smith, él planteaba, si el desarrollo de la inteligencia artificial va a estar basado en la tecnología, sencillamente la irrelevancia humana va a ser prudente y necesaria. Entonces, ¿qué ocurre? Decía en su libro Harari que la pandemia no fue más que un ensayo de los estados poderosos para ver si era suficiente el que los gobiernos pudieran sustentar a la población. Mire, señor Medrano, tengo que referirme a Sanford Medrano, porque hay dos Medrano aquí hoy. Esa es el robot androide, que costará 50,000 euros, que no pelea. No pelea. Mire, es la mujer artificial fabricada en China, perdón, dije Japón, acaba de ser lanzada al mercado. La carne del cuerpo está hecha de material 100% Fantaflesh con parte de silicona. Una sola carga funcionará durante 72 horas sin interrupción. No hay necesidad de comida. El precio del mercado es de 50,000 euros más impuestos. Se llama Hori. Funciona con inteligencia artificial, por lo que puede hablar cualquier idioma con un 99% de precisión. La compañía planea lanzar a Hori en India pronto para llegar a los jóvenes de la India. Hori cocina, lava, plancha, no va al salón de belleza, no pelea, no discute, no hace problemas si uno va de pesca o a jugar fútbol o golf, no presenta demanda de divorcio, ni exige pensiones y no se queja de nada. Esa es. Escúchelo un momentito antes de irnos a pausa y después regresamos para que continuemos hablando del impacto de la inteligencia artificial en el ser humano y cómo vislumbra el pastor Sanford Medrano esta situación, para no llamarle problemática. Bueno. Adelante, director. What should I call you? I'm Chloe. And you, what's your name? Oh, John. My name is John. Delighted to meet you, John. Could you tell us a little about yourself and what you can do, Chloe? Of course. I'm the first personal assistant built by CyberLife.
I take care of most everyday tasks like cooking, housework, or managing your appointments, for example. Hmm. And I understand you're the first android to have passed the Turing test. Could you tell us a little more about that? I really didn't do much, you know. I just spoke with a few humans to see if they could tell the difference between me and a real person. But it was a really interesting experience. La vida es una carrera constante. ¡Hey, Francisco! ¡Volvió la Romanía! Oh, ¿y eso quién no lo sabía? Volvió la Romanía, pa' ponerte a ganar. En mi con vamos hijos, ahora pa' progresar. Ahora pa' progresar, ahora pa' tu ganar. Ahora pa' progresar, ahora pa' tu ganar. Te ganas por un premio, ahora para ganar. Y nuevo el paquete, el premiazo principal. Ahorra y gana. Hazte socio o deposita 1,500 pesos y ya estás participando en la Ahorromanía con mi cooperativa Mamoncito. Ahorra es el momento, ahorra o nunca. Ven a mi cooperativa Mamoncito, aquí eres un socio de confianza. Y por ahí vienen los 45 años, eso es constancia. Apasiónate con cada proyecto. Aprende, sé curioso, disfruta ese trabajo y siempre sueña en grande. Después del trabajo, dedica tiempo para ti. Haz ejercicio, olvídate del estrés, mira películas, haz algo nuevo. Ríe en el trabajo. No dejes de visitar y disfrutar a los que amas. El mejor acuerdo que puedes lograr es contigo mismo. Trabaja, disfruta, vive. Acrópolis. El primer business mall de República Dominicana. En Win Telecom estamos de fiesta. Celebramos 15 años junto a ti. Disfruta de 2 meses de internet gratis al adquirir tu equipo portátil Megapack con un plan de 5 megas. Si deseas mayor velocidad, solicita tu internet fibra óptica con planes desde 24 megas para el hogar con instalación desde gratis. Solicítalo ya llamando al 809-200-3000 o vía WhatsApp al 829-946-5200. Win Telecom, conecta tu vida. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo 2 pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. De regreso a Imagen Pública Televisión, nuestro segmento principal, Personal Branding. Hoy conversamos con el pastor Sanford Medrano, un tema atípico que casi no se está hablando en la sociedad, pero que en algún momento nosotros los seres humanos tendremos que enfrentar. La realidad del impacto de la inteligencia artificial en el ser humano, en su hábitat, en su desenvolvimiento y hasta en su humanidad. Claro, sí, sí, y la familia también. Claro, esta parte, claro, porque, hay que, por ejemplo, ese mismo caso. Sí. ¿Qué es más fácil para un hombre? ¿Tener un robot como ese que no da problema y que le da su butico? Porque nada más hablan de que cocina, pero seguro tiene sexo sin problema. Claro, y lo propio, claro, y lo propio vendrá también para la mujer. Claro. También claro, vendrá, ¿sí? Ese es su sustituto del hombre. Sí. Entonces, ahí es que planteamos que hay una diferencia entre esta revolución tecnológica y lo que es la revolución industrial. Porque en la industria se producía más, pero la máquina no podía salir a vender lo que se estaba produciendo. ¿Quién lo tenía que hacer? Lo que tenía que hacer el ser humano. Así es. Pero la tecnología que se está creando hoy es para que los seres humanos, como dice Harari, sean irrelevantes. ¿Qué significa eso? ¿Y qué va a traer eso? Vamos a suponer que ese dinero que se quiere plantear
como lo necesario para un ser humano dado por el gobierno, se haga. Y que los gobiernos, en vista de que el ser humano es irrelevante, no es necesario, los gobiernos comiencen a producir dinero para sostener a la gente. ¿Cuáles son los países? Paz, entonces, en ese orden, entonces usted cree que el tema de la pandemia del 2020 fue como un adelanto a lo que venía. Fue un ensayo a ver si se podía. A ver si se podía exterminar. Eso es lo que plantea Harari, que la pandemia fue un ensayo para que se viera si era posible sostener los estados con la producción, porque venimos para la época de la data. Ver qué se hace. Si es posible, se vio que es posible. Entonces, esos grandes millonarios que manejan la tecnología, que por cierto, hace menos de un año, Bill Gates y el dueño de Facebook plantearon... Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg plantearon claramente de que ya la tecnología se está convirtiendo en un problema para la raza humana. Y por eso es que Smith dice que si la inteligencia artificial no se orienta hacia el ser humano y se orienta hacia la tecnología, la irrelevancia va a producir uno de los desastres más grandes en contra de la naturaleza humana que ha existido en el mundo. Por eso es que ellos mismos han llamado la atención de que seamos cautelosos con el avance de la inteligencia artificial. Ellos mismos. Ellos mismos. Pero ellos es lo que están planteando, que fue lo que generaron la tecnología. O sea, es porque... Algo han visto ellos que todavía no han relevado, ni han revelado, que a ellos les preocupa. Porque hay información que ellos manejan que nosotros no manejamos. Claro, es lógico. Sí, porque entre ellos se arma como esta disputa. Un día dice... ¿cómo se llama? El de Microsoft, Bill Gates, dice algo a favor. Un día dice Elon Musk algo en contra. Ajá. Y un día dice Mark Zuckerberg. ¿Sabes? Que hay entre ellos como una pequeña disputa a favor y en contra de la inteligencia artificial y como del desenfreno que hay con el uso de ella. Ahora, no. Nosotros tendríamos que plantear, Sanford, áreas de impacto de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en el área de la guerra, pudiera ser interesante la sustitución de hombres por este tipo de robótica. Eso se está planteando. Eso pudiera ser. En este libro de Oppenheimer, él plantea eso, de Diamant, él plantea eso, que ya no va a tener, él dice, en el mundo ocurren 1.200.000 accidentes por causa de desequilibrio de las personas, accidentes automovilísticos. Y él dice, a la hora que haya un carro manejado por inteligencia artificial, eso no va a ser posible. Claro. Por lo cual, él plantea que la inteligencia artificial va a generar una salvación para los seres humanos, pero que la gente que están en contra lo están evaluando en base a empleo y no en base a los beneficios, y esa es la parte positiva, a los beneficios que hay. Ahora, ¿dónde yo voy? Todos los que están hablando de este tema están hablando de algo, y es de la especialización. ¿Qué es lo que va a generar ese desempleo? ¿Qué es lo que va a abatir ese desempleo? El que cada ser humano se comience a especializar para ocupar las posiciones que van a estar disponibles, porque se van a generar posiciones como se generaron en la era industrial. O sea, van a haber posiciones, pero van a ser para gente especializada. Incluso carreras nuevas. Exactamente, pero van a ser para personas especializadas. Así es. Ahora, ¿qué es lo que me asusta en la República Dominicana? En un país donde Santiago Matías, Toquilla y el jefe, el alfa, el jefe, son los íconos de influencia del país, ¿qué va a pasar con un país que está siendo educado por tres personas que hacen del morbo, de la inmoralidad, su elemento de dinero y que están llevando el facilitismo a esta generación? ¿Qué va a pasar en 30 años cuando se requiera preparación con la generación de jóvenes dominicanos? Lo que va a pasar es que las minorías preparadas
van a asumir roles que esas mayorías que se dejan inducir y hacer guiar como si fueran vaquitas, van a perder oportunidades. Y eso que usted dice es lo que ha pasado siempre. Cuando se industrializó, aquellos menos preparados se quedaron fuera. Y por eso perdieron empleos y por eso perdieron oportunidades. Lo que pasa en países subdesarrollados como el nuestro es que aquellos que no están en la tendencia de usted y de muchos que se preparan van a quedar anquilosados. Lo peor de eso no es eso. Lo peor de eso es que se van a quejar y que van a decir que no tienen las oportunidades, pero sí la han tenido. Sí. De ver programas como el que usted representa, de tomar entrenamientos como el que usted recomienda, pero prefieren escuchar a quién. A esos tipos. Bueno, el asunto está ahí, que el ser humano siempre vive quejándose, echándole la culpa a otro de lo que él pudo hacer y no hizo. Y en ese mismo orden yo pienso que la inteligencia artificial nos dice hoy a nosotros que no necesariamente yéndonos 4 años, 6 años, 8 años, a encerrarnos en un aula es lo que nos da la especialidad. Que tenemos a nuestro alcance el YouTube, que ahora se va a super desarrollar, el Facebook también, no, el Google. El mismo Google ha lanzado muchísimas herramientas de la misma inteligencia artificial. Que podemos hacerlo y podemos especializarnos en el área que querramos nosotros. ¿Sabe? Con este tema de la inteligencia artificial, tal vez el anulamiento de muchas carreras y de muchas áreas de trabajo, también surgen otras que están ahí disponibles para nosotros, para que las busquemos y las estudiemos, como querramos hacerlo. Tú decides ser especialista en el área que tú quieras. El mundo está muy abierto hoy. Sí, pero mira, voy a otro punto mucho más difícil, y es el punto de cuáles son los países donde hay mayor índice de suicidio. ¿Los más desarrollados? Los más desarrollados. A la hora que nosotros tengamos un mundo desarrollado donde el Estado te dé a ti para tú vivir y que tú no tengas que salir a encontrar la dinámica de conflicto que se genera en la vida. A luchar. ¿Qué va a pasar con la humanidad? Se va a querer destruir porque no hay motivación. Perder el sentido, la esencia del ser. La sociedad se va a querer destruir. O sea, los seres humanos no van a querer vivir. Porque ¿qué es lo que le da valor a un ser humano? La esperanza de. Cuando tú pierdes la esperanza de ser, ya tú pierdes la esperanza de vivir. Hay una película que le voy a recomendar a nuestros televidentes y cibernautas que vean. Se llama Los Sustitutos, que es con Bruce Willis. Sí. Plantea una sociedad avanzada donde incluso ellos no salen a trabajar, quienes salen a trabajar son sus androides. Y ellos se quedan en la casa alimentándose y viendo televisión. Ve esa película para que usted vea el sentido de lo que estamos hablando hoy, donde la inteligencia artificial asume roles que le corresponden a los seres humanos y los seres humanos simplemente pierden esa intención de seguir viviendo y seguir creando. Y eso te genera una tasa mayor de suicidio. Por eso, ese jovencito decía, el Darling Vargas, que la tecnología y la inteligencia artificial van a generar la misma destrucción del ser humano, sin darnos cuenta. Sanford Medrano, muchas gracias. El tiempo se agotó. Nosotros felices de tenerte con nosotros. Y simplemente decirle a la gente cómo te contacta, cómo te sigue, cómo hace contacto con el pastor Sanford, que además es terapeuta familiar. Correcto. Y recién inaugurado de abuelo. Ay, papá. Esa es buena. Bueno, en @SanfordMedrano, ahí en todas las redes sociales estamos. La van a ver en pantalla, Sanford RD, ¿verdad? Sanford sí, con RD. RD, exactamente. Y pueden seguirlo y si por alguna razón quieren contactar con él, nuestros números que siempre están en pantalla están a sus órdenes, nos escriben y nosotros perfectamente le damos el contacto de nuestro amigo Sanford Medrano. Señor, despida. Un placer. Creo que el plato de hoy, un plato fuerte, tal vez muchos no lo entenderán, pero pongan atención a lo que es la inteligencia artificial. Y al pastor Sanford Medrano, un hombre que está abierto a llevarle a usted siempre mejoras para su vida. Cuídese, mímase, apapáchese. Usted es la mejor persona del planeta. Bye, bye. Así es.